¿Cómo 3PL, que utiliza Magalla, puede administrar todo el proceso de las órdenes de sus clientes a partir de la recepción de órdenes de compra? Comenzar con la orden de compra le permite obtener los beneficios de la automatización integrada en el software que conecta su contabilidad y logística. Puede darle a sus clientes diferentes formas de enviarle las órdenes de compra, por correo electrónico, EDI o como una lista. Una integración creará las órdenes de compra en el sistema por usted. Como 3PL no está comprando los productos, puede usar las órdenes de compra como instrucciones de sus clientes sobre los productos. Cuando los productos se definen en la lista de definiciones de productos del inventario y se asignan al cliente, las órdenes de compra que llegan actualizarán la lista de definiciones de productos del inventario para mostrar lo que está disponible y más. La lista funciona como un panel de control para brindarle la visibilidad de inventario que necesita. Dado que cada definición de producto de inventario tiene un número de pieza, es fácil recibir los productos simplemente al seleccionar el número de pieza y todos los detalles se completan para el equipo de recepción. Puede agregar el SKU o UPC a la definición para acelerar la recepción. Cubriremos esto en otro video más adelante en esta serie para 3PL. Si sus clientes tienen varias tiendas en línea, utilice la plataforma de comercio electrónico logístico, que puede conectarse a su base de datos en Magalla. Todos los detalles se guardan para que se puedan recuperar rápidamente cuando se produzca el siguiente paso en su flujo de trabajo, como recoger artículos, recibirlos y facturar a sus clientes por sus servicios. También puede crear órdenes de compra manualmente en función de la información de sus clientes. Ahora que hemos discutido diferentes maneras de manejar las órdenes de compra entrantes, veamos cómo importar una lista de estas. Antes de importar órdenes de compra en su base de datos de Magalla, siga estos dos pasos. Observe la lista de órdenes de compra en Magalla para ver los encabezados de las columnas. El software tiene columnas predeterminadas, pero puede cambiarlas en función de los datos que sus clientes le enviarán en su lista de órdenes de compra. Haga clic en Acciones, Elegir columnas, para ver las columnas que desea. Verifique los encabezados de columna en el archivo de origen como un archivo CSV o una hoja de cálculo de Excel para ver si coinciden con los de Magalla. A continuación, haga clic en Acciones, Importar. Siga las indicaciones en el asistente. Busque el archivo fuente. En la siguiente pantalla del asistente, seleccione la opción Agrupar por para el número de orden de compra. Esto importará cada orden de compra de origen individualmente en su sistema Magalla. Observe los encabezados de las columnas y los datos. Cambie cualquier encabezado de columna que no coincida con los datos. Se pueden importar todos los tipos de datos, excepto el precio, el monto total en dólares de los productos. Cierre el asistente. Ahora revise la lista de órdenes de compra importadas. A continuación, le mostraremos cómo agregar una orden de compra manualmente para que pueda ver las pantallas y los campos. Para agregar una orden de compra, siga estos pasos. Desde la vista de lista o documento, haga clic en el botón Adicionar. Vamos a empezar con la pestaña General. El número de transacción, la fecha de creación y el nombre y la división del empleado se completan automáticamente, pero se pueden cambiar. Seleccione el comprador y el vendedor. Si configuró su sistema para permitir la selección de su lista de clientes en el campo Vendedor, verá a sus clientes aquí en el menú desplegable. Seleccione una dirección diferente, si es necesario. Si el cliente tiene términos de pagos definidos, los términos se completarán automáticamente. Seleccione un modo de transporte. Si la orden de compra fue aprobada, seleccione el nombre y la fecha de aprobación. Introduzca la fecha de envío. Si la orden de compra forma parte de un trabajo, configúrela aquí. Si el vendedor ha aceptado la orden de compra, marque esta casilla. Ahora vamos a la pestaña Productos.
haga clic en Adicionar y seleccione los números de pieza. Esto obtiene la información de su lista de definiciones de productos del inventario. Introduzca la cantidad. Si desea ver diferentes columnas en la pestaña Productos, haga clic en el botón derecho en esta pantalla y seleccione Elegir columnas. Por ejemplo, puede mover la columna del número de línea para que sea más fácil de analizar a simple vista, o simplemente haga clic y arrastre una columna en su lugar. Puede restablecer los números de línea más tarde si hace clic con el botón derecho, por ejemplo, si elimina un producto y desea restablecer la numeración. En la pestaña Cargos, agregue sus gastos, como crear almacenamiento o gestión. Según sea necesario, agregue eventos, adjuntos y notas. Haga clic en Aceptar para guardar. Ahora todos los detalles se guardan en el documento. Puede imprimir o enviar el documento por correo electrónico o a través de Magalla Network. De acuerdo con su flujo de trabajo, puede convertir la orden de compra en la siguiente transacción y ahorrarse la entrada de datos. Haga clic en el botón Acciones para ver las opciones Crear una orden de recolección, Recibo de almacén, Factura u Orden de venta. La opción Factura puede estar en gris de acuerdo con su configuración. Al crear facturas, tenga en cuenta lo siguiente. Si hay cargos para más de un proveedor, el sistema creará una factura para cada proveedor con los cargos correspondientes. Si hay cargos en más de una moneda para el mismo proveedor, las facturas se dividirán con los cargos de las diferentes monedas. Las opciones de facturación suelen ser más importantes para los mayoristas que los 3PL, pero están disponibles si las necesita. Veamos cómo convertir la orden de compra en un recibo de almacén. El estado de los artículos será en almacén. Al convertir una orden de compra en un recibo de almacén para productos con peso variable, puede indicar el peso real recibido. Puede cargar la orden de compra o seleccionar productos de la orden de compra. Esto ayudará al proceso de recepción de las cargas que llegan con solo cantidades parciales de diferentes órdenes de compra. En la última parte de este video tutorial, le mostraremos cómo trabajar con las listas de órdenes de compra. Acabamos de ver las opciones disponibles en el botón Acciones para convertir una orden de compra. Ahora veamos más opciones que ayudan a su negocio. Vamos a empezar con los reportes. Haga clic en Acciones, luego en Reportes. Por ejemplo, haga clic en Por proveedor. En el reporte, puede configurar el encabezado. Puede ver un reporte resumido, ver la fuente y luego ver las opciones de fuente y número. Seleccione el rango de fechas y elija las columnas. Si desea más opciones de filtro, consulte los filtros estándares y avanzados. Cuando haya terminado, puede guardarlo, imprimirlo o usar las otras opciones en la barra de herramientas. Para obtener más visibilidad del inventario, use también la lista de definiciones de productos del inventario. El último consejo de este video es una forma rápida de guardar la vista de lista. Siga estos tres sencillos pasos. Primero, elija las columnas que desea. Filtre las listas por rangos de fecha preconfigurados o con el filtro estándar o el filtro avanzado para ver la información que desee. A continuación, guarde la vista para usarla en cualquier otro momento. Asegúrese de consultar la base de conocimiento para ver artículos con instrucciones paso a paso, que puede imprimir o enviar por correo electrónico y que lo ayudarán a usar el software por completo. Asegúrese de ver nuestros otros videos en esta serie para 3PL. ¡Gracias!